Postrado sobre su cama de hospital en Los Ángeles, California, Pedro Armendáriz pidió a todos un momento a solas. Aprovechó que su esposa Carmen se había ido a almorzar, sacó su pistola Colt Magnum calibre .357, parte de su extensa colección de armas, y disparó directamente a su propio corazón. Así fue como uno de los actores más icónicos de la época de oro del cine mexicano acabó con su vida. Pero, ¿cuáles fueron los motivos que lo orillaron a esto? En este video te cuento todos los detalles, así que continúa en sintonía. Bájate, Chabelo, bájate ya. Ya no sé qué me gusta, ya no sé cuál es mi sexo, máteme. Pedro Armendáriz nació en la Ciudad de México en el año de 1912 y desde muy joven mostró un gran talento y pasión por la actuación. Durante su carrera llegó a actuar en más de 100 películas, tanto en México como en el extranjero, pero sin duda, sus películas más destacadas fueron Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Enamorada, La Perla y Maclovia. En estas películas tuvo la oportunidad de trabajar con algunas de las actrices más reconocidas de la época, como María Félix. Además de su trabajo en el cine, Pedro Armendáriz también destacó en el teatro y la televisión, participando en series como El Zorro y Bonanza. Otra de las curiosidades de la vida de Pedro Armendáriz es que durante su estancia en Estados Unidos se convirtió en un gran aficionado al rodeo y llegó a participar en varias competencias en Texas, donde residía junto a su familia. Además de su destacada carrera artística, Pedro Armendáriz también fue un gran defensor de la cultura y tradiciones de su pueblo. En 1953 fundó el Festival de la Cultura Mexicana en Dallas, Texas, con el objetivo de promover y difundir la cultura mexicana en Estados Unidos. Este festival se convirtió en uno de los más importantes en su tipo en la Unión Americana y fue el inicio de una serie de eventos culturales que desde entonces se han llevado a cabo en varias ciudades de Estados Unidos y México. En cuanto a su vida personal, estuvo casado 2 veces y tuvo 4 hijos. Uno de ellos, también llamado Pedro Armendáriz, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un reconocido actor de cine. Sin embargo, la carrera y vida de Pedro Armendáriz también tuvo algunos altibajos. En 1956, mientras filmaba una película en Utah, cerca de un lugar donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares, Pedro y varios actores más fueron expuestos a radioactividad. Este evento afectó la salud de Pedro y poco después fue diagnosticado con cáncer en las glándulas linfáticas. En 1963, Pedro Armendáriz hizo su última aparición en el cine en la segunda película de James Bond, Desde Rusia con Amor. Ese mismo año fue internado en Los Ángeles, donde le dijeron que el cáncer era muy agresivo. En los días previos a su muerte, se informó sobre su estado de salud en las páginas de diversos medios impresos, indicando que estaba mejorando, pero aún estaba delicado. Se decía que Armendáriz estaba a punto de comenzar un tratamiento a base de sustancias químicas para su enfermedad, pero decidió quitarse la vida con un disparo al corazón antes de someterse a él. Su esposa declaró que Pedro generalmente tenía una pistola a la mano, pero no parecía particularmente deprimido cuando se quedó solo en la habitación. El actor, se dice, tomó la decisión después de enterarse por parte de sus médicos que solo le quedaba un año más de vida. La tumba de Pedro Armendáriz se encuentra en el Panteón Jardín, en México, junto a las de su esposa y su hijo. Su lápida de piedra, que tiene escrito su nombre, hoy luce cubierta por despojos de hojas de los árboles y se encuentra entre los actores Domingo Soler y Miguel Torruco. A pesar de que han pasado más de 5 décadas desde su muerte, la gente todavía lo recuerda como uno de los actores más emblemáticos de la época de oro. Si te ha gustado esta historia, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Pellizquito de pulguita! ¿Hasta que yo soy el marido? ¿Cuál marido? ¡Su marido! ¿Mi marido? Ay.